Nomás nos falta más de la mitad. ¿Estás? Ya no doy más. A ver qué vine. Good morning. This is day 3 of our trip in Mexico. This is the day. Today we're gonna go to Puebla. So look at this beautiful view. Let's go see my dad. ¿Para dónde vamos? A Puebla. A Puebla. A probar los mejores moles del mundo, dicen. Bueno, ¿y qué vas a comprar ahí? Ay, no unos chapulines. No. Unos gusanitos, lombrices. Puro mole. Okay. Are you gonna drive? No. ¿Por qué no te avientas a manejar aquí? No, me da miedo. ¿Te da miedo? Al Chef Fresh le da miedo manejar. En México. ¿Y en El Salvador? Poquito. ¿Y por qué te da miedo manejar en México? Porque está más crazy y te pasan por... Vámonos then. We're trying to figure out who is gonna sit where. Aquí. ¿Y por qué no te vas en la cajuela tú, pa? Estaba pensando, yo creo que de regreso, ¿no? Yo vengo durmiendo. Ya, 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 toca. Mija, ¿cuántas personas? ¿9? 10 o 12, creo. No, tenemos aquí. Somos, oh, somos 10. Somos 10 ya. Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hola. Hola. Hola, aquí, hola. Aquí tratando de ver cómo vamos a caber todo. Carla, mija. ¿Sí? Llévale la nena a eso. Ok. Pues si llega a acostarse, a dormir. ¿Qué te va a hacer mi asiento? El mío. Mi tía. Vente. ¿Aquí tienes un cobijo? Ahí estás cómoda, sí. Sí, 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 aquí voy a comer. Fabulous. ¿Cómo van? Sí. ¿Bien? Vámonos bien. Vámonos, bien. Gracias. Vamos. Nos vamos a poner un poco de aire para que... ¿Cuántos de camino? Sí, dos horas. Ok. Ah, no está tan lejos. 2 hours later. We are here. ¿Dónde estamos? Puebla. En Puebla. Miren. Look at that. ¿Cómo se te ha hecho Puebla aquí? Hasta ahorita. Muy bonito, muy tradicional, pero aguanta lo principal, probar el mole. El mole, ¿sí, ya. Yeah. To be continued. Estamos aquí adentro en los mercaditos. ¿Qué encontraste, Spa? Quiero ir a comprar a Versace. Are you sure it's the right store? Sí, voy a entrar a Versace. ¿Versace? Oh no, dice Vertiche. Vertiche. Y ahí vas de metiche. Si fueran dólares y le corro, pero como es en pesos me aguanto. Lo veo con cara de asustado y a todos también. No, sí. Todo lo que lleva el mole, ¿qué? Mole poblano. Poblano. ¿También esas galletitas? De animales. ¿De animales? Sí. También. ¿Semillas de qué? De cilantro. De cilantro. Anís. Cacahuate. Almendra. Mira ese, la boca del mole. Todo esto lleva el mole. Así es. Wow. Y me falta más. A mí me falta la pimienta y el clavo, cacao. Así, mi Adri. Vámonos. Me falta la pimienta gorda y el clavo, pimienta gorda y canela. Sí. Todo eso. Tómale foto para que hagas en la casa. Es mejor comérselo ya hecho.
Órale, Chafresh, ya te estoy conociendo. ¿A dónde vamos a ir, pa? ¿Dónde vamos? No comments. We're gonna go to the mountain, el cerrito donde mi mamá iba de chiquita. Todos tenemos nuestros palos. Porque hay que cuidar. It is 9:30. Camino al cielo. ¿No trajimos agua de nada de tomar? No. A bajar los pastes, los tamales, el pan dulce, el mole. ¡Órale! ¡Estás gastando tu gas! No, ya. 2 seconds later. What? Por el camino, sí. Nomás nos falta más de la mitad. Ahí está loco. ¿Cómo te sientes? Ya no doy más. ¿Para qué vine? Para una aventura. We feel good. Otro camino. ¿Cómo te sientes, pa? Like tibia. No digo nada. Wow. Lo hicimos. Estoy loco. I know. Ok, si te sale un duende. Por una mujer, no por un hombre. Si es una duenda. Que me lleve. ¡Ay, pa! ¿Estás grabando? Se lo voy a enseñar a mi mamá. Vas a ver. Puedo hacer dos cosas a la vez. La cobachita. Me traje en la frente. No manches, Benito. No. Ya sentí. Ya. Y si pueden, encienden el otro lado. Listo. Órale. Voy por más. Eso está muy bien. One hour later. We're trying to cut the fire. Pero we're making it work. Haz algo. The next day. ¿Dónde te encuentras hoy, Chafresh? Este día nos tocó el puerto de Veracruz. Wow. Pero no está tan fresh. No está tan fresh. ¿Sabes a qué me recordó el segundo que bajamos las ventanas? A mi country. ¿Dónde? El Salvador. Yeah. Todo está igual. It's so humid and hot. Pero huele como a pescado. Huele a mar. Huele a fish. Huele a fish. Yo siento que se me andan cocinando todo. Cocinando ya y no vas a regresar bien. Like a burnt chicken nugget. Yeah, I still love myself. Ya no voy a ver a mirar tan gringo. ¿Dónde estamos, tío? Aquí en el puerto. Aquí en mi barco de Chilita, África es mío. África. Sí. Ah, o sí. Es Universal. Pues Houston. Entonces, ¿por qué no nos lleva? No, porque son para cosas, carros. Traen de maquinaria pesada. Vámonos para acá. ¡Wow! ¿Qué vas a hacer? Le vamos a tirar dos monedas. Él se va a tirar y la va a traer para atrás las dos. ¿Really? Yeah. ¿Aquí? Ahí. Claro. Mírala. Si la traes, las dos, te doy 20 pesos más. Va. ¡Oh, va! ¿Vas a agarrar las monedas? ¿Ah? ¿Dos de pesos? Te agarras las monedas a mí. Los dos sí. Pesos y te doy 20. Ah, ok, va. 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 ¡Eso! ¿Y lo va a encontrar, pa? Yo creo que no. ¿Qué tal se fijó ahí donde cayó una? Es que cayeron por el mismo lugar. Pero los dos cayeron en el área de ahí. Yeah, they both did. Amigo, ¿sí se ve todo abajo? No. Las monedas no se ven. Deja,
que no te tiramos nada, te hicimos trampa. Nada es cierto. ¡Ah! ¿Qué es este? Erizo. Erizo bien caro para comer. Para... Ajá, para comer, sí. Mira, si está moviendo. Puedes agarrar la estrella, ¿verdad? Sí, no te pasa nada. Se ve bien chicken. A ver, voy. Mira. A ver, tío. Dulce. Mira, cómo camina. A ver, hay otra. ¿Cómo se llama? La pino de mar es planto. ¿Es planto? Ajá. Como el que sale mudo es como así planto. ¿Y qué se come? Se come. Sí, en algunas partes muy caras. Se llama general. Ay, se miraría mejor en mi cazuela, ¿no? ¿Cómo? Así bien fritito. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sí. ¿El que? ¿La estrella? Ajá. Parece un gusano. Ay, no. Muchas gratis. El chat fresh probando raspados. Minutos, ¿verdad? Ajá. Tengo aquí. Hay una para la niña de grajera. Next day. So we're at Veracruz right now. We went to a restaurant called Vips, recomendado por Jimmy y mi tío Benito. They came and they gave us some coffee and pan dulce también, ¿verdad? So they had this one, but the bread they gave us first was like a croissant with chocolate. This is our last day in Veracruz. Oh, and they also give you fruit. Te dan una opción de piña. Ajá. Porque este sigue manteniendo lo dulce. O papaya. And I like piña, pero I always eat fruit after I eat because I get full. And so does my dad. That's why he's like, we're the only ones that haven't finished. Todo tiene azúcar. Todo, la tortilla, el pan. Entonces, están dando clases de nutrición. A mí me están regañando y regañando. ¿Cuántas azúcares le pusiste a tu café, tío? Una. No. Por una y otra. Y él, ahí se ve que tiene un vaso especial porque ya había tomado un cappuccino, ¿verdad? Quiso ser fancy y ordenó un cappuccino mientras nosotros ordenamos café. Y jugo de naranja. Todo es mentira. ¿Qué ordenaste tú? La del patrón. Pero no de alcohol. ¡Ay! ¿Y desde tan temprano? ¿Qué carne? Carne. Oh. Chilaquiles, frijoles, huevo. He's the biggest carnivore I know. ¿El patrón? El patrón. How is it? Bueno. 1 to 10. 9. No 10 to 10? No 10 to 10? Oh. Ya a comer. Sí, para comer. No me gustó. Frijoles.
Dice, no, no me las echo porque... No le... ¿Qué pasó, tío? Me metí, que salgo con lentes. ¿Te metiste y sales con lentes? No traía lentes y que yo después salí con lentes. Mira, bien fashion. De volada, ¿eh? ¿Qué se llama eso? Se llama un huarache. Es una... Es un pambazo en tortilla. Desde la primera semana que decían son no allá afuera. Y luego este que... ¿Cómo están? Además de rico, fresh. Pero de 10, ¿cuánto le das? 10. ¿10 de 10? 10 to 10. Good. 10 to 10.